De la fiesta de Pentecostés se celebra a nuestra Madre Santísima de la Luz, que ya es patrona de esta iglesia de León, de esta arquidiócesis. Y al celebrar a María Santísima, que es patrona, estamos celebrando su amor de madre. Hoy debemos tener la plena confianza de que la María Santísima cuida a la ciudad. Y esa expresión de que María cuida a la ciudad es como una madre cuida a sus hijos. Y la relación de los hijos con la madre debe ser mutua. No es solamente que Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oh Dios, que por la bienaventurada Virgen María manifestaste a tu Hijo al mundo como gloria de Israel y luz de las naciones, concédenos que siguiendo su ejemplo, fortalezcamos nuestra fe en Cristo y lo reconozcamos como mediador y salvador de todos los hombres, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Todopoderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para extender el principado con su paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Adoren al Señor aquí en su templo. Tiemble la tierra toda en su presencia. Reina el Señor, anuncien a los pueblos.
Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el sol de justicia, Jesucristo nuestro Dios. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor,
Ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebrar la santidad y la maternidad de María para nosotros, el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, es celebrar el amor de Dios nuestro Señor sobre ella, sobre nosotros. Lo primero que tenemos que decir que María Santísima es grande, es sagrada por la relación que tiene con Dios nuestro Señor, con su Hijo Jesucristo, con Dios uno y trino. Ahí está la grandeza de María Santísima. Ella es, los santos padres dicen, que es como el cuello en el cuerpo. El cuello está unido a la cabeza y el cuello está unido a la demás parte del cuerpo. Dios y la humanidad. Y la gracia de Dios nuestro Señor sobre María Santísima, de haberla preservado del pecado, de haberla creado como fue la primera creación, es ya un anuncio anticipado del proyecto de Dios nuestro Señor, del plan de Dios sobre nosotros. Hay algunos que se hacen una pregunta y dicen, si no hubiera pecado Adán y Eva, ¿hubiera Cristo si hubiera encarnado? Por una parte, esa pregunta parece superficial, porque la redención, la encarnación de Cristo, no es venir a pagar una deuda. La encarnación de Cristo en nuestra naturaleza, sin dejar de ser Dios, es un acto de amor, es un acto de presencia del Padre y del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra creación. Y así entendemos también que al nacer Cristo el Señor, desde el Antiguo Testamento, cuando se habla del plan de Dios, se habla del plan de una familia. Si es hijo el Mesías, necesita del padre y de la madre. Un hijo necesita del padre y de la madre. Un hijo no lo engendra una persona. Un hijo se engendra con el varón y con la mujer. Todas las demás situaciones que se dan se parecen a la familia. Pero la creación de un ser humano se da por el padre
y por la madre. Y así es en el seno de la Santísima Trinidad, en la relación con nosotros, está presente desde el primer instante, desde el primer momento, María Santísima. Le dice Dios a la serpiente: una mujer te aplastará la cabeza. Y a través del desarrollo del camino del pueblo de Israel, se fue tomando conciencia de Dios como familia. Y dice la Escritura, utilizando esa expresión que significa que todo está maduro, llegada la plenitud de los tiempos. En muchas otras ocasiones está empleada esa expresión. Jesucristo en las bodas de Caná dice: no ha llegado mi hora. En la cruz dice: todo está cumplido. En todo ese caminar de la redención, en esa expresión del amor de Dios hacia la humanidad, hay momentos de madurez. Y uno de esos momentos es cuando Dios nuestro Señor, habiendo previsto en María Santísima la casa de su Hijo, le llama y le dice: vas a ser madre de Dios. Le anuncian los ángeles. Y ella, en ese diálogo con los ángeles, pide una explicación, le dice: ¿cómo va a ser esto? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, el Espíritu que fecunda, el Espíritu que ha fecundado la creación, el Espíritu que ha fecundado el corazón de la humanidad, el Espíritu que fecunda la conciencia y el corazón de todo ser humano. Ese descenderá sobre ti, y lo que nazca de ti será obra de lo alto. Y ahí se da la nueva creación. Allí el mundo entero, el de aquel tiempo, el presente y el futuro, estaba tomando una nueva cara. El ser humano estaba tomando un nuevo rostro. El ser humano, los seres humanos, la creación, estaba sufriendo y llevando a cabo una nueva creación. Y eso se da en el seno santísimo de María, donde se fecunda la vida, donde nace la vida. Bendito el que esté en tu vientre. Bendito el Señor Jesús. Y desde ese momento, María Santísima se convierte también en madre de ese pueblo nuevo, porque es madre de la cabeza. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Entonces, en María Santísima, queridos hermanos, contemplamos la humanidad tan humana de Jesús, su humanidad. Y sin hacer a un lado la divinidad de Cristo, María Santísima expresa la humanidad del Señor. La misma Sagrada Escritura, que es sobria, la Escritura es sobria y da esos momentos del nacimiento, da esos momentos de la huida a Egipto, da ese momento de que van a presentarlo al templo, da el momento en que se les pierde
a José y a María en el templo, da esos momentos en que, dice la Escritura, el niño crecía en edad y en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. Es esa humana realidad de Jesucristo. Pues esa presencia de María Santísima, Jesucristo le dijo a Juan, he ahí a tu madre. Y dice la Escritura, desde ese momento el apóstol se la llevó a vivir con él. Y María Santísima fue con el apóstol y con los otros apóstoles y con los discípulos al cenáculo a cerrar, a sellar esa alianza de amor de Dios uno y trino con la humanidad, enviando al Espíritu Santo. Igual que el día en que el ángel le anunció que el Espíritu Santo iba a descender sobre ella, en otro momento, con un cenáculo más amplio, estaba ahí también María Santísima, en el momento en que el Espíritu Santo fecunda a la Iglesia. Y desde ahí, el Espíritu Santo, el pueblo de Dios que somos todos, los ministros y los fieles bautizados, todos los que tenemos la gracia de ser hijos de Dios, estamos fecundados por el Espíritu Santo. Y tenemos a nuestra Madre Santísima. No puede haber hijo sin madre. Aunque hoy se pretende hacer explicaciones de todo tipo, el hijo tiene derecho a un padre y a una madre. Y esa es la estructura y esa es la voluntad de Dios nuestro Señor. Y el amor se expresa de muchas formas. Hay hijos adoptados, y es el mismo amor, pero de distinta forma. Quizá a veces hasta un amor más fecundo y más liberador, un matrimonio que adopta a una criatura sola, ¿saben lo que se da? Que la criatura, esa criatura, sola, huérfana, o aún teniendo los padres, pero abandonada, lo primero que hace esa criatura es liberar el corazón de ese padre y de esa madre que lo adoptan. Los primeros beneficiados de un gesto de amor de esa naturaleza, lo primero que hace es liberar de la esclavitud del egoísmo a esos padres. Yo en una ocasión iba por ahí, estando en Roma, escuchando el radio, y escuché el testimonio. Estaban entrevistando a una pareja que adoptó a una niña con ese síndrome de Down. Y el locutor de la radio le pregunta al papá, a quien la adoptó, le dice, ¿y por qué, sabiendo ustedes que esta niña estaba con ese síntoma humano, por qué la adoptaron? Y oigan lo que contestó ese nuevo padre. Nunca he hecho un acto de amor tan grande y que me haya liberado como este que acabamos de ser mi esposa y yo. Esa es la fecundidad del amor espiritual. ¿Y saben quién hizo eso? Dios nuestro Señor y María Santísima con nosotros. Somos hijos adoptivos de Dios.
El único Hijo natural de Dios es Jesucristo. Somos hijos adoptivos de María Santísima. El Hijo verdadero, el Hijo nacido de su seno es Jesucristo el Señor. Y ahí está la grandeza de María, esa unión, esa comunión, ese amor desinteresado, profundo, de una mujer libre que tuvo a Dios en sus manos, lo tocó, que escuchó a Dios, escuchó a su Hijo, escuchó al Padre, escuchó al Espíritu Santo. Y esa mujer que dio su vida, que dio su corazón, que dio toda su existencia en favor de Cristo el Señor y de nosotros. Pues por eso toda la simbología de María Santísima en la iglesia y en las distintas iglesias con distinto nombre, la misma madre cuida a la ciudad, cuida al pueblo de Dios. Y María Santísima desde 1732 cuida a esta ciudad, cuida a esta iglesia diocesana. Y hoy particularmente le pedimos a ella que nos cuide, que nos eduque el corazón, que nos eduque nuestra vida, que somos una familia necesitada. Hoy está necesitada la sociedad, hoy está necesitada la iglesia de volver a la matriz, de volver a los principios evangélicos. La iglesia y el cristianismo siempre han sido fuente de valores en la sociedad, y eso se debe en gran parte a nuestra Madre Santísima. Así es de que todos debemos felicitarnos y pedirle a Dios nuestro Señor, a la Santísima Trinidad y a nuestra Madre Santísima de la Luz, que siga cuidando a su familia que somos nosotros. Creo en un solo Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. Pero vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibieron la adoración y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección del amor, la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre para pedir por la Iglesia, por nuestra Iglesia diocesana, por todos nosotros aquí presentes, y que María Santísima, con su intercesión, nos traiga a su Hijo Jesucristo. A cada invocación diremos: por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Para que por la intercesión de nuestra Madre Santísima de la Luz, el Señor guarde de todo mal a nuestro Señor Arzobispo don Alfonso Cortés Contreras y a los presbíteros y diáconos que ejercen su ministerio en esta arquidiócesis de León,
y a todos los responsables de nuestra comunidad. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Para que los fieles de nuestra ciudad, que hoy celebran con gusto la fiesta de nuestra patrona, sepan imitar el ejemplo de su vida santa. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos. Para que Dios infunda su luz y dé su fuerza a los responsables del bienestar de nuestra ciudad y conceda la concordia mutua a los que en ella vivimos. Oremos. Para que el Señor otorgue su auxilio a nuestros ancianos y enfermos y les conceda sentirse felices y útiles, de manera que unidos a los sufrimientos de Cristo contribuyan a la salvación del mundo. Oremos. Para que nuestros jóvenes descubran la presencia de Dios en sus vidas, los que hoy nos hemos reunido para celebrar la fiesta de nuestra patrona, podamos participar muchos años de esta fiesta y nuestros difuntos consigan el descanso y el gozo eternos. Oremos. Padre Santo, envíanos a tu espíritu de vida. Y por intercesión de la madre de tu Hijo, envíanos a nuestro Redentor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Thank you.
Oren para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, los dones de tu pueblo, presentados en la memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella supo complacerte por su virginidad y por la humildad concibió a tu Hijo, Jesucristo, luz del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la recepción de la Sagrada Eucaristía, hacemos dos filas en cada pasillo. En la parte de enfrente estarán tres sacerdotes distribuyéndola. De igual manera, a la mitad de la catedral habrá otros tres sacerdotes distribuyéndola. Esto con la intención de evitar que se muevan mucho de sus lugares.
alimentados por el cuerpo y la sangre de tu Hijo hecho hombre, te rogamos, Señor, que estos sacramentos recibidos con alegría en la conmemoración de nuestra Madre Santísima de la Luz, nos hagamos partícipes con ellos de la divinidad de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor resucitado sea siempre nuestra fuerza. Podemos retirarnos en paz. Prepárate para una aventura sobre dos ruedas en Rodando Caminos. Juan Trochas nos lleva en un emocionante viaje hasta el municipio de Concepción. Descubre los secretos mejor guardados del oriente antioqueño. Rodando Caminos, una experiencia que no querrás perderte. Sintoniza y únete a la aventura. Este sábado a las 2 de la tarde por TV4. En Contraste Informativos. Los hallazgos más increíbles de la ciencia. Las innovaciones tecnológicas más asombrosas. Los relatos y fenómenos culturales que nos unen como región. Todo esto en un mismo lugar. De Iberoamérica para todo el mundo. Ana Cristina Olvera e Iván Carrillo conducen el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC. En Contraste Informativos. Los hallazgos más increíbles de la ciencia. Las innovaciones tecnológicas más asombrosas. Los relatos y fenómenos culturales que nos unen como región. Todo esto en un mismo lugar. De Iberoamérica para todo el mundo. Ana Cristina Olvera.